Hola, muy buenas tardes. Son las seis menos cuarto, una hora menos en Canarias. En esta rueda de prensa telemática que va a comenzar, se van a exponer las conclusiones preliminares de la segunda fase del Estudio Nacional de Seroepidemiología que se puso en marcha el pasado 27 de abril y que está permitiendo elaborar un mapa de la incidencia del coronavirus en España. Es una rueda de prensa telemática en la que participan la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Poyán, y también junto a ellas el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que también detallará como hace cada día los datos sanitarios de la jornada. Muy buenas tardes a todos. Si les parece, comenzamos con la actualización de los datos del doctor Simón y ya continuamos inmediatamente después con la presentación de los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia. Adelante, doctor Simón. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Hoy los datos eh, seré breve porque la parte importante e interesante de hoy son los resultados del estudio de seroprevalencia. En todo caso, si hay preguntas, eh, las contestaremos cuando, cuando las haya. Eh, con fecha de ayer se diagnosticaron 195 nuevos casos de, de coronavirus, eh, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días fueron 230 casos. Esos 230 casos en estos siete días indican una incidencia acumulada durante los últimos siete días de 0,49 casos por 100.000 habitantes y si la extrapolamos a los 14 días previos en lugar de a los siete días previos es de 2,05, es de 2,05 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, lo que sería un total de 965 casos. Estos datos, además, incluyen eh, datos de fallecidos, que, como, como sabemos, eh, los totales están ahora mismo en revisión por parte de las comunidades autónomas, pero sí que tenemos los nuevos eh, fallecidos notificados con fecha de fallecimiento, de defunción de los últimos siete días, que son 56. Sí que les puedo dar un, un dato de interés que refleja el esfuerzo que se está haciendo en la detección precoz. En, en los últimos 15 días en España se están eh, diagnosticando, perdón, se están identificando y haciendo análisis aproximadamente a entre 10 y 11.000 mil eh, personas o pacientes sospechosos de coronavirus cada día, a los cuales se les hace las PCRs y se está haciendo un, un excelente trabajo de. Detección precoz de casos que permite una respuesta mucho más oportuna cuando se detectan pequeños brotes. Yo creo que eso es lo más interesante de los datos eh, del día a día. Y ahora, como decía el, el secretario de Comunicación, le cedemos la palabra al Carlos III, a la directora Raquel Yotti, para que nos dé los resultados del estudio de seropidemiología. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos. Como ustedes saben, el Estudio Nacional de Seropidemiología, el NCOVID, Está liderado científicamente por el Instituto de Salud Carlos III, con una participación muy destacada del Centro Nacional de Epidemiología, con su directora al frente, la doctora Marina Poyán, pero también con la participación de científicos del Centro Nacional de Microbiología, del Centro Nacional, de, también de la Escuela Nacional de Sanidad, y de otros centros eh, del Instituto. Está coordinado de forma conjunta con el Ministerio de Sanidad, pero realmente lo que quiero destacar esta tarde es que es fruto del trabajo colaborativo de todo el Sistema Nacional de Salud y muy especialmente del servicio, de los servicios de atención primaria de las comunidades autónomas. Ya tuve ocasión en la presentación de la primera ronda de hacer un agradecimiento muy especial a los profesionales sanitarios que están trabajando en este estudio. Y en esta ocasión lo que quiero es detenerme también en un agradecimiento a los ciudadanos que están participando de forma generosa y altruista dedicando su tiempo, dedicando, aportándonos su información y también donando sus muestras. Creo que es una generosidad que demuestra el carácter altruista que caracteriza a nuestra ciudadanía, una generosidad que, además, se ha extendido dentro de los núcleos de núcleos familiares completos, incluyendo incluso a los más pequeños. Eh, realmente es este espíritu altruista el que justifica la participación que hemos tenido nuevamente en la segunda ola del estudio de seroprevalencia. En esta segunda ronda, eh, que se han incluido participantes del 18 de mayo al 1 de junio, se han reclutado 63.564 participantes en el conjunto del país, en la muestra nacional, y además 3.355 participantes adicionales en un subestudio específico insular. La tasa de participación entre, todos los, entre todas las personas que han podido ser contactadas, alcanza el 76%, que es incluso superior a la tasa de participación de la primera ronda, que ya era realmente alta, fue, si recuerdan ustedes, de un 74,9%. Esta mejora en la tasa de participación eh, refleja, por un lado la alta adherencia al estudio hasta el 95 de todos los participantes que, habían, eh, que se habían incluido en la primera ronda han continuado participando y aportando su información y sus muestras, eh, pero, además, se han podido incorporar 5847 participantes más que en la primera ronda no habían tenido oportunidad de participar. Además, Quiero destacar que un porcentaje muy elevado de los participantes, un 87.9% del total ha accedido a donar una muestra de sangre. Como saben, este estudio consiste en la realización de un cuestionario, cuestionario con, con preguntas que están diseñadas con una base epidemiológica sólida, pero además, se realizan dos estudios, dos estudios serológicos, un test rápido y en todos aquellos participantes que nos dan su consentimiento se dona una muestra de sangre para realizar un análisis de laboratorio. Los resultados que presentamos hoy para esta segunda ronda se referirán a la lectura de uno de los anticuerpos, el que eh, consideramos que además es más fiable que es la que denominamos IgG, la inmunoglobulina G. Es la misma metodología que utilizamos para trasladar los resultados preliminares de la primera ronda. En aquel momento, cuando presentamos los resultados preliminares de la primera ronda, disponíamos nada más que de un 30% de los análisis de laboratorio para, para aquella primera ronda. En este momento ya hemos podido analizar eh, la práctica totalidad de, de, los, de las muestras correspondientes a la, a la primera ronda y eh, lo que se confirma eh, realmente fueron los mismos datos de acuerdo entre técnicas que ya dimos en aquel eh, momento, un acuerdo, eh, un acuerdo muy alto que alcanza el 97.4%. Por tanto, esto nos permite también eh, mostrar estos datos, que aun siendo preliminares y referidos exclusivamente a los datos de IGG obtenidos por el test rápido, al contar con estos datos eh, tan altos de acuerdo entre técnicas, creemos que son lo suficientemente eh, rigurosos como para podernos dar una información útil. La prevalencia eh, estimada, eh, después de, de analizar los datos eh, en, en el conjunto del país para anticuerpos IGG frente al coronavirus, es en este momento de un 5.2%, con un intervalo de confianza del 4.9% al 5.5%. Estos son los datos globales. Eh, lo que voy a hacer en este momento es pasarle la palabra a la directora del Centro Nacional de Epidemiología para que nos detalle de forma pormenorizada la distribución geográfica y distintos factores que hemos analizado en relación a estos datos. Por favor, Marina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, presentamos los datos de la misma manera que hicimos hace unas semanas con la primera ronda. Estamos muy satisfechos de cómo está funcionando el estudio. De hecho, la altísima participación que estamos teniendo pone de manifiesto, como acaba de comentar la doctora Iotti, el, el interés y la generosidad de todos los participantes. Teníamos algunas dudas de si nuestros participantes de la primera ronda, una vez que ya conocían el resultado del test rápido que se les hacía in situ y que, por tanto, podían conocer en el momento, a los diez minutos, pues que a lo mejor no estarían tan interesados en volver al estudio. Eh, y estamos muy satisfechos. Y, una vez más, como también ha comentado la doctora Iotti, estas altas tasas de participación, que son difíciles de conseguir en un estudio de base poblacional, otros estudios que hemos hecho en otros ámbitos no, no, no nos permitían llegar a, este, a estas tasas tan altas de participación, pues estamos, como digo, es un elemento de satisfacción. Eh, como vemos, la cifra de prevalencia de anticuerpos IGG frente a SARS-CoV-2. No ha variado sustancialmente, ha aumentado un poquito, pero es un aumento que no llega a ser estadísticamente significativo. Es algo que, que realmente esperábamos, pero es muy interesante, precisamente, constatarlo y, y, y valorar la estabilidad de esas cifras que estábamos dando, porque hasta donde sabemos. No hay un estudio de base poblacional que esté proporcionando en el tiempo eh, y eh, basando, bueno, en este momento solo podemos dar datos de una de las técnicas, pero eh, mostrar cómo se distribuye, cómo es la, la prevalencia y la distribución geográfica eh, a lo largo del tiempo. Eh, el mapa que vamos a ver a continuación muestra pues, la gran variabilidad que ya, de la que ya habíamos hablado en la primera ronda. Y se manifiesta que aquellas comunidades que, y aquellas provincias que están en el centro de la península y que ya habíamos señalado en el entorno de Madrid, pues siguen teniendo eh, cifras de prevalencia, como era esperable, más altas que el resto. Y están superando muchas de ellas el, el 10%. Eh, ha habido incrementos en muchas de las provincias, no en todas. Y una cosa que hemos podido eh, analizar en esta segunda oleada, y aunque es, es bastante preliminar, porque los datos los hemos tenido ayer y, por lo tanto, todavía tenemos mucho que que analizar y que investigar de la información recogida, hemos podido analizar en los participantes de la primera ronda que habían sido negativos qué porcentaje se convertían en positivos, es decir, cuántos que no tenían anticuerpos en la ronda 1, tres semanas después, aparecen siendo positivos para IgG y este dato es en este momento ha sido globalmente de un 0.8% y bueno, hay una cierta variabilidad geográfica. en algunas provincias se sitúa un poquito más allá del, del 1%. Eh, con lo cual, pues, este es un dato también que estamos eh, ahora mismo en, en capacidad de, de proporcionar que es bastante interesante porque es el análisis de las mismas personas longitudinal a lo largo del tiempo. Hemos comprobado que en las personas que no han referido síntomas, eh, ni ahora ni en la oleada anterior, para aquellos que han tenido la participación en ambas oleadas, es decir, aquellos que consideramos totalmente asintomáticos, el porcentaje de personas que tienen anticuerpos IgG frente a SARS CoV-2 es de un 2,8%. Y con este porcentaje hemos podido estimar eh, qué proporción de personas infectadas, considerando eh, personas infectadas aquellas que en este momento están eh, teniendo anticuerpos, qué porcentaje de personas infectadas eh, no presentan síntomas. Extrapolando los datos de nuestro estudio, que es absolutamente poblacional, volvemos a confirmar algo que ya vimos en la primera ronda, y es que más o menos un tercio de las personas que tienen una infección por SARS-CoV-2 no tienen síntomas y, por tanto, pues no acudirían a, a, a ser diagnosticados al servicio de salud. Eh, también hemos comprobado que las personas que manifiestan síntomas compatibles con COVID-19 en las últimas dos semanas han disminuido en la ronda 2 respecto a la ronda 1. En la ronda 1 había variabilidad provincial, pero teníamos más o menos porcentajes de personas que referían síntomas posibles que serían compatibles con un diagnóstico de COVID-19. Esto no es un diagnóstico, es la posibilidad de que la enfermedad pudiese estar ahí eran en torno al 5% y en este momento la mayor parte de las provincias presentan... Proporción, una proporción de personas que refieren este tipo de síntomas eh, inferior al 1% aquellas que, que tienen unas, un porcentaje más alto pues están en, el, en torno del 1 1,2% y estos son seguramente pues los resultados más interesantes que, que hemos obtenido eh, en el informe que, que estará disponible eh, eh, pronto y que facilitaremos en la página web podrán obtener más información de, este, de, de lo que estamos comentando y también para facilitar la comparación con la ronda 1, estamos facilitando las tablas proporcionando la información de la ronda 1 y de la ronda 2. Para aquellos que busquen y rastreen los números, se van a dar cuenta rápidamente de que los números de la ronda 1 no son exactamente iguales que aquellos que mostramos en la primera rueda de prensa cuando presentamos los resultados provisionales y así se llama el informe de la ronda 1. Esto se debe a la consolidación de la información. En el momento en que hicimos aquel análisis, no, no todos los datos estaban completos y, por lo tanto, aquellos eh, participantes de los que no teníamos, por ejemplo, la edad o no teníamos el resultado del test, no podíamos eh, analizarlos. Ha, ha cambiado ligeramente y simplemente lo, lo dejo aquí eh, puesto sobre la mesa por si hay alguna pregunta eh, posterior en ese sentido. Eh, y finalmente quería terminar con lo que yo creo que debería ser el titular de esta rueda de prensa. Y es que en este momento en el que muchas veces tenemos muchas noticias que, que no son muy agradables, eh, señalo y leo textualmente lo que decimos en nuestro informe porque creo que es muy relevante que este estudio es fruto del esfuerzo de muchos profesionales y de la confianza y la generosidad de más de 60.000 participantes que han entendido el interés de proporcionar su tiempo, la información y las muestras para poder conocer la situación de la epidemia de COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias. Si les parece, comenzamos con las eh, preguntas. Por ejemplo, Voz Populi pregunta de los datos del estudio si tenemos alguna información de la prevalencia dentro de las familias. Se sabe, por ejemplo, cómo de frecuente es que todos los miembros la hayan pasado o solo algunos, en especial los más pequeños, y a ese respecto, Voz Populi pregunta: ¿Nos pueden decir algo más sobre la prevalencia de la enfermedad en niños? Bueno, los datos en niños, de la prevalencia por niños, ya estaban disponibles en la ronda 1. Una, eh, un dato interesante de nuestro estudio, que si no, lo, si no me equivoco, no está disponible de otros estudios que pudieran ser comparables. Son los datos de prevalencia por grupos de edad desde eh, niños muy pequeñitos, es decir, de, desde menores de 12 meses hasta personas de más de 90 años. Siendo España un país con una eh, esperanza de vida muy alta, es muy relevante tener todo este abanico. Esos datos estaban disponibles en la ronda 1, eran de un... en niños, voy a mirarlo para no equivocarme, en menores de un año eran de un 1%. En niños de 1 o 4 años teníamos una prevalencia de 2,3%. En niños de 5 a 9 de 3%. Es decir, lo que observamos en general en la primera ronda y creo que lo comentamos aquí, no observábamos grandes diferencias por sexo, pero sí que observamos algo que se ha comentado también para otros coronavirus de una menor prevalencia en los grupos de niños y adultos jóvenes. Eh, este dato se vuelve a confirmar ahora y en, todos los, en la mayor parte de los grupos de edad, incluidos los niños, pues la prevalencia ahora es un poquito mayor. En el grupo, por ejemplo, de menores de 12 meses, ahora tenemos un 2,2% 2, 2 con los datos preliminares de la segunda ronda. En respecto a los hogares, es un tema de mucho interés y, y queremos analizarlo, sobre todo ver cómo cambia en el tiempo. No hemos tenido tiempo de hacerlo. Eh, y bueno, cuando tengamos esa información eh, eh, disponible, obviamente la facilitaremos. ser pregunta y se suman a esta pregunta varios medios. ¿Se mantiene la misma cantidad de IgG después de dos semanas? ¿Se puede saber ya cuánto tiempo podría durar la inmunidad? Es pues una pregunta muy interesante y por eso hemos hecho un, el, el diseño del estudio, considera medir a las mismas personas varias veces. Esto tenía el riesgo de bajar la tasa de participación, como decía antes, pero tiene la ventaja de poder hacer esto. Para poder contestar a esta pregunta necesitamos tener los análisis de laboratorio, que son más cuantitativos y que nos van a poder aportar una información valiosa en ese sentido. La vanguardia. Un tercio de los infectados son asintomáticos. Son personas que están fuera del control sanitario. ¿Qué hacer? Bueno, pues a, lo mejor, a lo mejor respondo yo. ¿eh? No hay, sí. Realmente no hay mucho que hacer salvo las medidas que ya se han tomado. Sabemos que los asintomáticos no transmiten igual que los sintomáticos, tienen menores cargas y probablemente muchos de ellos puede que no transmitan en ningún momento de su infección. Pero sí que es cierto que el riesgo sigue estando ahí. Si son un volumen importante pueden llegar a suponer, a tener un impacto quizás no muy grande, pero sí suficiente. De suficiente importancia en la transmisión de la enfermedad y en la evolución de la epidemia, y por lo tanto, las únicas medidas que podemos hacer son las que se han aplicado en España desde, desde mediados de marzo, que son las de restricciones de la movilidad y evitar los contactos y mantener ahora mismo las medidas que se están manteniendo: el distanciamiento físico de entre un, y medio y dos metro, eh, un metro y medio y dos metros, eh, la higiene de manos, la higiene respiratoria y cuando no se puedan mantener estas medidas el uso de mascarillas no hay mucho más que hacer para reducir el riesgo asociado a los asintomáticos Forma, si me permites sí. eh, Fernando esta es una información muy interesante del estudio de seroprevalencia, pero realmente es algo que ya conocíamos y que lo que viene es a confirmar datos que ya eh, teníamos disponibles en otros estudios a raíz de otros estudios científicos y que, por tanto, en la elaboración de la estrategia de diagnóstico del Ministerio de Sanidad ya era un dato que se había, que se había incluido porque era, era conocido. En fin, esto lo que pone de manifiesto es que esta concordancia de datos entre el estudio de seroprevalencia español y otros estudios científicos viene a avalar también el rigor metodológico del propio estudio N.Covid. Yo simplemente añadiría que, efectivamente, nuestros datos son concordantes con lo que se propone en la literatura, en distintos estudios, y, por otro lado, una llamada de salud pública. No es posible controlarlo todo. Eh, teniendo en cuenta únicamente a los sintomáticos, porque existe este porcentaje de asintomáticos que pueden ser contagiosos y, por tanto, todos estamos obligados a considerar las medidas de protección que se han establecido. Y, y M. Médico pregunta, puesto que antes se ha preguntado por los niños, eh, ¿cuál es la prevalencia en personas de más de 70 años? Bueno, pues nuevamente voy a las tablas que de la primera ronda, donde comentábamos que las personas. Eh, mayores de 70 años tienen unas cifras pues parecidas a las personas un poco más jóvenes de 6,7, 5,9 los de 75 a 79, etcétera. Veíamos, no vemos unos grandes cambios y desde luego los intervalos de confianza que miden la precisión con la que podemos dar ese dato están, eh, se solapan continuamente. En esta segunda ronda eh, las cifras son un poquito mayores y llama un poco la atención. Es un dato que, en, en el que nos habíamos fijado y no no tenemos una clara explicación. una mayor prevalencia en los mayores de 90 años, un 8%. el intervalo de confianza es muy amplio y es, es, en, es entendible que el número de personas que tenemos nonagenarias es pequeño, así que la precisión de ese dato no es alta y, por lo tanto, no nos está diciendo que sea realmente diferente del resto de los grupos. Mm. Navarra TV pregunta: Con estos datos de seroprevalencia encima de la mesa, ¿cómo calificarían la capacidad de contagio del virus? ¿Es alta o no? ¿Es fácil contagiarse o no? Bien, en realidad, eh, yo esta pregunta de nuevo la, creo que la voy a pasar a, a Fernando, porque eh, aquí sí hay un dato que, que da el estudio de seroprevalencia y hacía alusión la doctora Poyan anteriormente que es al porcentaje de participantes que no tenían anticuerpos y ahora sí los tienen. Eso es un porcentaje pequeñito, de, que lo que indica es que han tenido contacto con el virus pues en las últimas dos, tres semanas y han, y han desarrollado anticuerpos. Para el conjunto del estudio es un 0,8% de los que no tenían anticuerpos que los han desarrollado. Es lo que llamamos cero conversión. Esto encaja con el momento, de, con, con la situación epidemiológica. Ya más estable que tenemos en este momento, pero más allá de eso, más información con respecto a la contagiosidad, capacidad de infección del propio virus. El estudio epidemiológico no aporta información. No es, eh, lo que acaba de comentar la directora del instituto es, es más o menos lo, lo que se puede interpretar. Tenemos una evolución de la epidemia buena. Y eso se observa en que en un periodo de aproximadamente tres semanas ha habido un incremento de, de infectados en la corte de aproximadamente el 0,8%. Y es referido a hace eh, una semana, entre una y, y tres semanas previas. Lo que implica que eh, estos datos corroboran eh, poco más o menos lo que hemos estado observando en la evolución de la epidemia con los datos que tenemos de eh, casos clínicos detectables. Es cierto que no se detecta todo por parte del sistema sanitario, es obvio. Eh, hemos tenido dos millones y pico de casos según los estudios de prevalencia y se han detectado eh, entre el 11 y el 12 de ellos. Pero sí que es cierto que esos casos que detectamos nos permiten valorar más o menos de una forma correcta cómo está evolucionando la epidemia y eso lo, corroboran, lo corrobora esta información. Eh, los datos de, de transmisibilidad. En principio tampoco, tampoco cambian de manera sustancial. Lo que sí que indica este elevado número de casos que hemos tenido, hasta un 5% de la población, sí que indican que probablemente el inicio de la epidemia se debió a una entrada incluso mayor de casos en un momento determinado del que eh, con los datos que teníamos de casos detectados por el sistema nos podía dar a entender. No, no podemos valorar mucho más allá. La vanguardia pregunta de nuevo ¿Se ve en el estudio que haya supercontagiadores? Bueno el estudio no está eh, diseñado ni capacitado para, para detectar esto podríamos inferir a lo mejor que existe un supercontagiador si en un hogar en el que una ronda hay un solo caso, eh, un hogar que tenga una, una N un poco respetable de repente aparecieran eh, todas las personas contagiadas, pero tampoco podríamos asegurar que la fuente de contagio fuese exactamente esa persona, mucho más en la fase en la que estamos, en la que la movilidad eh, es permitida. Así que el estudio no puede dar eh, información en ese sentido. Sí, si me permites, Marina, yo creo que hay, eh, hay que introducir un concepto un poquito más elaborado del supercontagiador. Eh, una cosa son las personas que pueden, por las, las razones que sea, transmitir más. Pero me gustan también lo que es casi más importante que son los eventos supercontagiadores. Son eventos donde a lo mejor hay una introducción del virus y que por las características del evento, sea cual sea, se produce un número de contagios a raíz de ese evento muy superior a lo habitual. Esto, por ejemplo, en España hemos tenido alguna situación de este estilo asociada, por ejemplo, a algún funeral al principio de la, de la epidemia. Este tipo de eventos... A veces enmascaran la posibilidad de que sea debido a unas características particulares de un individuo o si se debe más al tipo de relación que se establece en esos eventos que favorecen de forma privilegiada la transmisión del virus. El confidencial pregunta, eh, muchos organismos internacionales han alabado el diseño del estudio. ¿Cómo habrían de tomarse otros estudios que se están haciendo en este sentido, como por ejemplo el de Torrejón? Torrejón es una localidad madrileña. ¿Son útiles o más bien añaden ruido? Pregunta el confidencial. ¿Y cuál sería la prevalencia en Torrejón? Porque eh, el estudio da un 22%, según este estudio municipal. No sé si hay algo particularizado, de acuerdo al estudio sobre prevalencia que estamos hoy presentando para Torrejón. Doctor Ayoti. Bien, bueno, yo realmente desde el punto de vista científico no, no puedo pronunciarme sobre, sobre esta sobre eh, realización de pruebas en el conjunto de una población porque eh, desconozco, no hemos tenido información con respecto al, al protocolo que se está utilizando. De hecho, eh, tenemos interés y, y yo misma he pedido a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Salud Pública, que en la medida de lo posible nos aporte información. Eh, dicho esto, quiero hacer hincapié en que el estudio nacional de seroprevalencia, lo que es, es un estudio que lo que pretende representar al conjunto de la población española. Y para esto y, y por ello también agradecía a los participantes, porque esto no se trata de hacer un diagnóstico clínico en una persona. El beneficio no es para esa persona fundamentalmente, sino que es para el conjunto de la sociedad. Eh, aquí lo que se pretende en nuestro estudio, lo que pretendemos es responder a, a una pregunta de la cual nos podamos beneficiar todos y podamos hacer, eh, podamos inferir información para toda la sociedad. Esta es la potencia que se ha reconocido en, por parte de los organismos internacionales y por otros eh, colegas investigadores y científicos de otros países, su capacidad de representatividad a nivel poblacional. Eh, por tanto, en fin, no, no puedo, no creo que, que no, son, eh, no son estudios, no son situaciones eh, comparables en absoluto. No obstante, estaremos muy pendientes, muy atentos a los resultados que, que se puedan obtener de, de esta experiencia en, en Torrejón. La Agencia Enfer pregunta eh, cómo explican la diferencia en el número de fallecidos en España que publica la. Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la que ofrece el Ministerio de Sanidad. ¿De dónde obtiene los datos la OMS? Bueno, los, la OMS recoge los datos de lo que se va publicando en la página web española. No hay ahora mismo una comunicación oficial de casos de, de coronavirus a la Organización Mundial de la Salud. Sí que la hay al Centro Europeo de Control de Enfermedades, que está reglamentado por decisiones y legislación europea, y que, a partir de ahí. Eh, también se nutre la, la Organización Mundial de la Salud. La diferencia de los datos se puede, eh, ahora mismo con los que tenemos nosotros publicados, se puede dejar de una forma muy clara, se puede eh, plantear de una forma muy clara. Si recordarán, la serie de datos de fallecidos en España se, con, se congeló, añadiendo únicamente a los que tenían fecha de diagnóstico del día previo, se congeló a la espera de que las series. Eh, de defunciones fueran corregidas por las eh, comunidades autónomas, puesto que con los cambios eh, en la última, en, a partir del 11 de mayo en la modalidad de vigilancia para garantizar una capacidad de detección precoz mayor de la que teníamos en aquel momento, eh, al hacer esta modificación había que hacer algunos cambios en las series y, por lo tanto, aprovechamos para corregirlas. No todas las comunidades autónomas han terminado de corregirla, por lo tanto, hasta que no estén estas eh, comunidades que faltan. Eh, que hayan corregido sus series, no eh, daremos los datos eh, finales de fallecidos o los datos totales de fallecidos en este momento. Y lo que hemos entendido después de hacer una revisión de la información y después de hablar con la OMS es que eh, han ido haciendo la, la suma de los datos que se iban dando como nuevos día a día sin restar unos datos que, durante, que de un día a otro una comunidad autónoma eliminó como fallecidos eh, de su serie. No tanto porque no lo fueran, sino porque no tenían las fechas de función y no podían ubicar realmente en esa serie a estos fallecidos. Estos datos se van a corregir en, en nuestras series dentro de bien poco. No sé si las series que ofrece, los datos que ofrece la OMS ahora mismo estarán muy alejados de la realidad o no. Lo veremos en unos días. El diario Clarín, eh, de Argentina, pregunta: con este grado de vulnerabilidad de la población en cuanto a posibilidad de contagios, ¿Cómo de prudente ven la proyectada apertura a turistas que vienen de países con distintos tipos de evaluaciones sobre el virus? Bueno, eh, la, no podemos estar encerrados de por vida. En algún momento hay que empezar a volver a retomar el, la, la vida socioeconómica y yo entiendo que, que puede ser bueno una fecha u otra. Las fechas no están todavía completamente decididas, no están cerradas, pero sí que es cierto que una vez que en España la evolución de la epidemia eh, demuestra que vamos muy bien, que tenemos una incidencia y una transmisión actualmente muy baja, nuestra mayor vulnerabilidad va a estar asociada a la posible importación de, de casos a partir de países donde todavía estén teniendo incidencias altas o incluso en, en la fase pre eh, máximo de la epidemia. Esto es un riesgo que debemos de correr. Lo que debemos hacer en, en España es, primero, evitar los riesgos mayores, tratando de limitar la, la venida de personas de países donde el riesgo sea realmente eh, demasiado alto como para aceptarlo, y luego, por otro lado, establecer los mecanismos de detección precoz y de control eh, de casos asociados a movilidad por parte de turistas o de viajeros internacionales. Esto es algo que tenemos que hacer. Es cierto que nunca ha parado de llegar personas, pero que han llegado muy poquitas y con contagotas durante un periodo muy largo, entre otras cosas porque no había ningún incentivo para venir a España, dado que había que estar encerrado en, en tu lugar de residencia y, por lo tanto, el turismo no tenía sentido. Pero a medida que se, va, se van abriendo, se van reduciendo las restricciones para la movilidad en nuestro territorio. Van a empezar a venir más y lo que tenemos que hacer es conseguir que todos los planes que están planteando y preparando las comunidades autónomas donde más turismo llega se puedan aplicar correctamente y nos protejan de estos riesgos. En, pregunta del Grupo Nervión, Euskadi. Responsables de neumología dicen que puede existir una relación entre la contaminación ambiental y la enfermedad, es decir, más casos y graves en personas que viven en zonas más afectadas. ¿Se ha podido constatar si esto es cierto? Bien, eh, realmente no. No hemos medido contaminación ambiental, esto es en el estudio de seroprevalencia. Así eh, conocemos la evidencia que se está generando en este sentido y existen líneas de investigación muy interesantes. Es importante, y aquí posiblemente la doctora Poyán pueda aportar más información en cualquier estudio de esta naturaleza, es importante controlar los factores de confusión. Lógicamente, hay más contaminación en las grandes ciudades y, a su vez, en las grandes ciudades se dan otros factores. No relacionados con la contaminación que han favorecido el contagio. Por tanto, el eh, saber cuál ha sido el factor causal que ha producido eh, mayor, eh, una mayor prevalencia en las grandes ciudades que a su vez tienen contaminación, es un ejercicio que no es sencillo. Esto un poco por enmarcar la complejidad. También quiero aprovechar para, para trasladar que precisamente el Instituto de Salud Carlos III tiene una línea de investigación eh, abierta en, en relación a las determinantes ambientales, incluida la contaminación y sus efectos sobre la salud y, en particular, un, un estudio muy interesante, un proyecto de investigación centrado actualmente en, en COVID. Bueno, yo no tengo mucho más que añadir. Es cierto que ese tipo de estudios son muy difíciles de hacer. Eh, hay un efecto confusor que es evidente. Es la, la contaminación está en las grandes ciudades y, como vemos por los datos de seroprevalencia, que no tenemos gravedad de casos, etcétera, sino que tenemos personas que han tenido contacto, que han sido infectadas por el virus, observamos una mayor seroprevalencia en las, en las ciudades, en aquellos eh, municipios mayores de 100.000 habitantes. Entonces, eh, es la contaminación, es la densidad de población. En los municipios más grandes, obviamente, hay más contacto entre las personas o ha habido más posibilidad. Eh, entonces, los estudios que, se, que están en marcha, muchos de ellos son ecológicos, van a relacionar datos de contaminación con, pues, con tasas de, de incidencia y veremos lo que arrojan. Pues, en principio, estas serían las preguntas relacionadas con el estudio y con la actualización de los datos del día. Si quisieran aportar alguna cosa más. Yo quiero aprovechar el estar en la televisión para animar a los participantes a que no se cansen y a que vengan a la tercera ronda y que sigan siendo y participando con la misma generosidad. Por tanto, se pone en marcha una tercera ronda que concluiría dentro de un par de semanas también, ¿no? ¿Doctora sí, Poyán? esta es la semana de descanso, de descanso en el reclutamiento. Otros descansamos menos, y la semana que viene empieza la tercera ronda, que durará también dos semanas, y eh, ahí eh, después de esas dos semanas, eh, termina eh, teóricamente el estudio. Pues muchísimas gracias, doctor Simón, doctora Yoti, doctora Poyan, y gracias a los medios de comunicación por sus preguntas. Buenas tardes.